Grandes nombres formaron parte de una generación importantísima en los años de oro de la radiodifusión jerezana. Una de las mecas estaba situada en la calle Ramón de Cala, en la Cruz Vieja, donde encontrábamos Radio Popular de Jerez. Allí participó, allí creció y se formó nuestro protagonista. Claro, Eduardo, como yo decía antes, empezó en el teatro y hacía de todo. Y cuando llegó a la radio, pues es que su pasión era la radio. Como otros muchos que estamos en la radio por pasión, no por otra cosa. Y entonces allí pues había que retransmitir un partido. Allá estaba Eduardo con el alámbrico haciendo la banda. Que había que retransmitir la cabalgata de Reyes. Pues teníamos dos o tres puntos en los que íbamos distintos compañeros, que había que hacer la fiesta de la vendimia, que había que hacer la feria, esa feria fantástica que hacíamos nosotros cuando no teníamos caseta ni nada en la feria y todo iba basado en un falso directo, con un coche donde mucho tiempo pues coordinó allí Manolo Yéramo, Manolo Doña, Antonio Rodríguez Liaño, al lado del Casino Jerezano, allí estaba la unidad móvil de COPE. Y nos íbamos cada uno a hacer entrevistas y llegábamos a la unidad móvil y entregábamos el trabajo que se había hecho porque tampoco no teníamos ni teléfonos móviles ni nada, llevábamos una grabadora pequeñita, se hacía un falso directo y se iba metiendo. Había que hacer de todo y Eduardo disfrutaba con todo. Él no decía que no porque no se podía decir que no, porque tú lo que ibas a hacer radio. Y si algo no lo dominabas bien, pues bueno, te informaba, investigaba, buscaba. Yo en COPE me he encontrado con compañeros, Radio Popular, me he encontrado con compañeros, no voy a decir ni nombre ni nada, pero que están en Jerez, considerados como grandes de algo, y a lo mejor esa persona se ha hecho grande porque era tan buen profesional que se ha preocupado por informarse y hacerlo. Antes, a lo mejor ese campo no le interesaba. Y a lo mejor hoy día lo consideramos uno de los grandes especialistas. Bueno, pues con Eduardo pasaba lo mismo, hacíamos de todo. Eduardo disfrutaba con todo y siempre estaba riéndose. Y oye, y no solamente cogía el micrófono, si había que estar detrás del micrófono, apuntando, lo que sea, ahí estaba Eduardo sin ningún problema. Él disfrutaba con la radio, era su gran pasión. Bueno, sí, claro, su trabajo en el banco, ¿no?, donde estaba mucho en la calle, contactaba con clientes, luego el tema de la radio, en la radio hizo retransmisiones de fútbol, que eso me lo inculcó a mí, que ahora la que soy socia del Jerez soy yo, luego retransmisiones de Semana Santa, yo recuerdo en verano de acostarme y llevarme hasta la 1 de la mañana escuchando un magazine que él tenía, que era un poco como los magazines de ahora, ¿no?, de tele y tal, pero radiofónico. Ha hecho de todo. Luego le gustaba el teatro, le gustaba la poesía, la música. Nosotros nos despertaba los sábados y los domingos con sinfonías, con música muy alta, y aquí todo el mundo se levantaba escuchando música. La verdad es que le gustaba casi todo. Creo que le ha faltado tiempo para,
para hacer más cosas, porque seguro que hubiera hecho más cosas. Igual te retransmitía un partido de fútbol que te recitaba un poema, que yo qué sé, que era una persona, de verdad. Es decir, cuando se habla de una persona que se ha ido y decir que siempre, que es bueno era, no, la verdad que esto no es un tópico, es que era realmente cierto, ¿eh? Era cierto, era una persona que dio un todoterreno, era una persona admirable. Y muchas veces charlábamos, hasta una y pico, dos de la mañana, cuando iba al centro de salud, charlábamos. Miguel, tengo la garganta con fastidiada. Digo, si es que charla mucho, si es que lo tuyo es charlar, si es que tú no tienes perdón de Dios, eres impenitente. Pero es que me tomo. Digo, mira, unas granitas con limón, haz lo que sea, hazlo. Pero a ver qué es lo que hago. Digo, mañana te quiero en condiciones, ¿eh? Para la radio, ¿se cuánto? Que pedirte que... Sí, todo, es que mañana estoy yo. Era una persona encantadora. Y él era algo curioso, porque lo mismo interpretaba. Como Rasoda, porque fue un gran Rasoda, eso se desconoce un poco más, ¿no? Era un gran Rasoda, la poesía la llevaba, y escribía algunas poesías magníficas. Y después de esto, curiosamente, se ponía de locutor en un partido de fútbol que pasaba la Semana Santa de Jerez, ¿no? Y eso era curioso, porque yo recuerdo de estar y bueno, ¿y dónde está? No, es que ha salido de un partido y ahora está retransmitiendo la entrada de la coronación. Y te quedaba asombrado, ¿no? Tenía una facilidad de palabra impresionante, ¿no? Tenía esa cosa y un vocabulario muy rico, ¿eh? Su fuerte era, yo creo que la energía que transmitía en la voz. Mi padre ha sido siempre un gran rapsoda. O sea, él, recitando poemas, tenía esa capacidad de emocionar a cualquiera. O sea, mi padre, yo creo que si recitaba delante de un Cristo, el Cristo se emocionaba por la capacidad y la fuerza que transmitía en la voz. Radio Popular de Jerez, en su programación especial con motivo de la Semana Santa, les ofrece una nueva retransmisión en directo. Vamos a conectar con nuestros micrófonos instalados en uno de los balcones de la emisora para que nuestro compañero Pepe Marín nos ofrezca el emotivo momento del paso por calle Ramón de Cala ante Radio Popular de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima del Valle. Adelante, Pepe Marín. Buenas noches, señoras y señores. A las 5 de la tarde. Eran las 5 de la tarde. Así, utilizando versos de García Lorca, dedicados a Sánchez Mejías, podríamos comenzar este reportaje del paso de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima del Valle y San Juan Evangelista ante los balcones de Radio Popular de Jerez en calle Ramón de Cala. Junto a nosotros aparece este impresionante paso. Lo decíamos antes, la talla del Cristo fue realizada por el escultor italiano Giacome Vaccaro, como lo muestra la inscripción en la columna donde está amarrada la imagen. Una imagen que para en estos momentos precisamente frente a nuestro balcón para que Ruichi, un gran cantador jerezano, le interprete una saeta. Marcos se ve poblado por una muchedumbre humana que de forma abigarrada y compacta, pero enfervorizada, acude a saludar a María Santísima de la Paz a su entrada en el templo, iglesia parroquial de San Marcos. Han sido muchas las saetas que hemos captado para ustedes, señoras y señores, a través de los micrófonos de Radio Popular, con tal de ofrecerlas en nuestro programa especial de las 11:15 de la mañana. Un joven saetero de Jerez, Pepe Hidalgo, rompe ahora el aire jerezano en la noche del Lunes Santo, ofreciendo su piropo cantado a María Santísima de la Paz. La hermandad de Nuestra Señora del Amor y Sacrificio está pasando en estos momentos por delante de los estudios de Radio Popular, que ofrece a ustedes la transmisión directa de este emotivo desfile. Hace unos instantes, como indicábamos a ustedes, ha hecho su aparición el largo cortejo procesional, antorchas, cirios en alto, ausencia total de insignias y recogimiento
en el público que presencia desde las aceras de la calle Ramón de Cala el paso de esta hermandad. Evidentemente Radio Popular reunió un grupo humano que desde el punto de vista profesional era importante, pero además es que en esa época en Jerez se hacía muy buena radio. El nivel de la radio jerezana de esa época en general superaba al de otras muchas ciudades, incluso más importantes que la nuestra, ¿no? Bueno, y evidentemente aquí se aglutina un equipo que va desde Manolo Yélamo, desgraciadamente fallecido, a Manolo Doña, al propio Eduardo Rinconada, Antonio Rodríguez Liaño, en fin, Pepe Marín. Realmente podríamos además enumerar todas las personas que conformaron esa plantilla, porque no puedo olvidar tampoco a Esperanza Lescún o a Eloísa Roldán, bueno, y a mi compañero Rafael Fernández, que fue el administrador de la emisora, o Pepe Sánchez, porque al final todo el equipo humano de Radio Popular estaba implicado en, no solo en sus tareas específicas de administración, de comercialización, etcétera, sino que estaba implicado en la propia actividad de la emisora. Yo creo que eso se transmitía después a través de la antena. Pues bueno, era una época en que estaba Eduardo Rinconada, lógicamente estaba el capitán de la nave, que era Manolo Yéramo, siempre por el superintendente, que era Andrés Cañadas Machado, pero luego colaboraba Jesús Martín, colaboraba Juan Pedro Cosano, Bernardo Linares de la Bárcena, Antonio Rodríguez Liaño. Ay, no sé si se me queda alguien más. Pepe Marín, aunque no era de nuestra, quizá por el desnivel de edad, no era de nuestro bloque, pero Pepe, bueno, las grandes retransmisiones de Pepe, fundamentalmente al Amor y Sacrificio y al Cristo al Paso por delante de la sede de Ramón de Cala. Y bueno, teníamos una convivencia estupenda y muchísimas anécdotas y lo pasábamos muy bien. En aquel tiempo también la COPE estaba muy fuerte, no se peleaba con ninguna emisora entonces de televisión. Y yo creo que la gente se entregó con, más que con la COPE, con Radio Popular. Radio Popular es mucho más local que la COPE. Y bueno, Joaquín Perea también, claro, que no se me olvide. Y no sé, nosotros disfrutábamos con el trabajo que hacíamos. Y entonces no había móviles, ¿eh? Entonces era cargar con un pedazo de batería grande o pedir favor a las distintas señoras que nos dejaban el piticlin, como decíamos, el teléfono de baquelita negro de su casa, y desde ahí retransmitíamos. Unas veces viendo la cofradía y otras veces no viéndola, inventándola, solamente con el sonido de la marcha real. Y entonces comentábamos la salida de distintas cofradías porque no había forma de tener micrófono inalámbrico. Aunque el primero que llegó a Jerez, era de COPE, la esponjilla verde, y lo estrenamos en la recogida de la yedra. Manolo Yélamo, ¿y quién les habla? Radio Popular. Radio Popular, con Andrés Luis Cañada a la cabeza y Pepe Sánchez, contaba con unos profesionales fantásticos. Cuando llegan a Jerez, llega Pepe Marín, después llega Manolo Yélamo, Juan Antonio Fernández, Juan Antonio Navarro, José María Fernández. Había una serie de personas, bueno, después llega Esperanza Lescún, Eloísa Roldán, que es cuando yo empiezo a colaborar con ellos. Ya también está allí Manolo Doña, Eduardo, Antonio Rodríguez Liaño, ya había pasado por allí también Kiko Aguín, mi primo Miguel. Radio Popular se convierte en aquella época de los años 70-80... en lo que es la facultad del periodismo radiofónico en Jerez, ¿no? Muchísimos de los compañeros que hoy día están en los medios pasaron por Radio Popular. Era verdaderamente una escuela, porque allí nos enseñaban a todo. Yo, con Andrés Luis Cañada, director, él escuchaba la radio, escuchaba lo que tú hacías, te hablaba, te decía esto por aquí, esto por allí, fantástico como lo ha hecho, tiene que hacer hincapié en esto. Entonces iba enseñando, ¿no? Y allí fuimos aprendiendo todo. Y además era una gran familia, porque cuando yo empiezo a colaborar en la emisora, la plantilla podía ser de algo así como 20 y colaboradores 30 o 40, de los que íbamos por allí muchos días. Y teníamos cada dos por tres partidos de fútbol, y cuando las convivencias, aquello era
era un grupo humano muy importante, que era lo verdaderamente lo que te enseñaba, ¿no?, cómo había que trabajar. Yo llegué a aquella Radio Popular de la Cruz Vieja y me convertí de pronto en el Benjamín de un equipo de lujo. Yo, desde luego, era de banquillo, pero el equipo era de gala. Bueno, no hace falta recordar a Pepe Marín, a Manolo Yélamo, a Manolo Doña, Eloisa Roldán, Esperanza Lescunjos, Antonio Montero. Y entre ellos él, pues tenía su personalidad propia. Él era un hombre que, como otros de aquel equipo, pues llegaba en su momento, mucho antes que yo, a una radio en la que las voces eran muy importantes y la suya era una joya. Un hombre que además tenía, como otros compañeros, relación con el teatro, y ello pues hacía que se inyectaran dosis de verdadera interpretación a la antena de aquella época, ¿no? Algo que hoy en día es más impensable, ¿no?, donde las voces son menos importantes. Un equipo maravilloso en el que él, siendo colaborador, era uno más, como si fuera de la plantilla prácticamente. De las experiencias más bonitas que tuvimos entonces fue el año que Llamador, no, Carrera Oficial, Llamador era el programa que se hacía el mismo día de la salida, que nosotros debutamos con un éxito atronador. ¿Por qué? Porque sencillamente ese día estaba diluviando, entonces la gente ponía en la radio para saber si iba a salir o no. Era como un carrusel deportivo, lo mismo que se está haciendo hoy en día ya con la tele. Bueno, pero Carrera Oficial era el programa que se hacía en la Cuaresma. Y entonces, en vez de invitar a las hermandades ir a Ramón de Cala, a Radio Popular, nos movíamos nosotros, nos movíamos en las distintas sedes, ¿no? Y bueno, yo recuerde, por ejemplo, en el primer programa hecho en la Hermandad de la Borriquita o de la Estrella, como les gusta a otro que se les diga, allí le sacamos el compromiso a Muñoz, a Andrés Muñoz, que compusiera algo para Radio Popular, y fue la marcha de Carrera Oficial, ¿eh?, con esa trompeta saetera que se escucha al principio. Ahí le sacamos ese compromiso y al año siguiente nos entregó las partituras. Imagínense la infinidad de anécdotas que compartieron estos profesionales de la comunicación con nuestro protagonista, con Eduardo Rinconada. Una de estas anécdotas prácticamente dio la vuelta a España. Para buscarla, tenemos que situarnos en un partido del Jerez Club Deportivo, teniendo como protagonista al jugador del Jerez, por aquel entonces, el conocido y popular Antonio Poyatos. Eduardo, he compartido muchas anécdotas, pero para que veáis lo buena gente que era Eduardo, teníamos el programa Carrera Oficial, que normalmente era de 10 a 12 de la noche. Había años que era diario, otras veces era un día a la semana, ahora lo tenemos un día a la semana, y siempre solíamos terminar con el Rincón de la Poesía, donde Eduardo Rinconada pues declamaba algún poema de Miguel Ángel Jaén o de algún otro, que, pero normalmente de Miguel Ángel Jaén. Cuando a las 9 y algo nos reuníamos para ver la escaleta del programa, pues Eduardo, ¿tú qué traes hoy? Os traigo este poema fantástico que ha escrito Miguel Ángel. ¿Qué tiempo necesitas? Pues necesito 14 minutos, 13 minutos. Perfecto, cuenta con ello. Empezamos el programa a las 10 y a las 11 llamábamos a Eduardo. Eduardo, ¿qué pasa? Que ya no tiene 13 minutos, que tiene 8. Y ahora me da tiempo, este se iba corriendo, buscaba otro poema más corto. Y ya a las 12:20, 12:15 le decíamos: Eduardo, ¿qué pasa? Búscate un soneto, que vamos tan mal de tiempo que no te da tiempo ni el soneto. Esto solo hacía una semana, otra y otra. Oye, y el tío jamás se enfadaba.
Con Eduardo las anécdotas eran muy comunes. Hay una muy famosa que seguramente ya os hayan comentado en una transmisión deportiva en la que un conocido interior, Antonio Poyato, que luego jugaría en primera, pues en una jugada hizo que él relatando hiciera que bailaran las palabras, ¿no? Yo creo que no hace falta ni reproducir la expresión que tan divertida nos resulta. Luego él cerraba en aquellos carrera oficial de los años 80 y 90 el programa, un programa tan esperado por los cofrades, con un poema que si se programaba en la escaleta que durara 10 minutos, 8, los que fueran, después nunca se cumplía y bueno, sus rajadas eran memorables, ¿no? Era un buen hombre pero también tenía su genio. Y luego era un hombre que se prestaba a todo. Yo recuerdo, pues por ejemplo, una transmisión de San Antón. Yo recién llegadito me dice Andrés Luis Cañadas, nuestro director, vas a retransmitir San Antón con Eduardo Rincón. Y me acuerdo que ya allí el hombre confió en mis conocimientos sobre perros. Y dijo, tú sabrás de perros, ¿verdad? Y yo no tengo ni idea de perros. Bueno, pues ya saldrá lo que sea. Y él era un hombre que era capaz de, bueno, de retransmitir lo que haga falta, lo que hiciera falta en su momento. Si lo mandan al Gastor y le dicen, vas a retransmitir un concurso de gaita gastoreña, lo hace igual. Un verdadero hombre de raza en la radio. De aquellos todoterrenos de siempre. Cuando estrenábamos el primer micrófono inalámbrico, que fue, creo que era año 84, me parece, pues a recogida de la yedra, Manolo Yelamo estaba arriba en la ventanita, yo estaba abajo, y bueno, yo estaba utilizando el primer micrófono inalámbrico, de las esponjillas verdes, el cabo negro y un trocito aparentemente de cable, que era la antenita. Había que ponerlo lo más hacia arriba para que llegara la señal al coche que teníamos entonces. Bueno, y cuando en lo mejor del carré uno está allí estaciado con la señora de la Esperanza y todo eso, en el holgorio me llega alguien, me toca por detrás y me dice, machote, deja de hablar, ¿no ve que te han cortado el cable? O sea, me dejó planchado y además salió por antena. Cuando llegábamos a la feria de Sanlúcar de Barrameda, pues por mi defecto físico, pues teníamos el privilegio de poder llegar a la caseta, ¿comprende? Y él cogía el coche y, bueno, tira para adelante. Y estaba la policía y me decía, pero ¿cómo voy a tirar para adelante si está la policía ahí? Que tires para adelante, hombre, que no pasa nada. Y entonces me decía eso, no, tú es que eres ologa. Y con ologa se llega al fin del mundo, ¿no? Y era curioso que pasaba eso, ¿no? Entonces llegábamos, entrábamos por medio de la feria, fíjate tú, una feria, toda la gente y todo, y pasábamos y llegábamos a la misma caseta, ¿no? Lo pasábamos muy bien, le encantaba. Claro, había una cosa que era curiosa, él con su seriedad, su carácter, yo con un carácter de la bohemia, mucho más extrovertido incluso, ¿no? Y entonces pues, todo esto pues, se unía y cambiaba las dos personalidades completamente diferentes. Yo recuerdo que le hicieron una entrevista con ocasión de un homenaje que se me hizo, pues le hicieron una entrevista a él para que hablara de mí. Y entonces dijo una frase muy poética y muy bonita. Dice, es que Pepe es como un río, pero que no sabe dónde va. Y es la verdad, ¿no? Mi padre era un partido, jugaba, no me acuerdo ahora mismo qué equipo era, y jugaba Poyatos, un conocido jugador, ¿no? Jugó en el Logroñés, jugado en el Jerez. Y entonces él retransmitiendo, pues lo visto un altercado, y él muy tranquilo, ¿no? Fue a su casa y lo llamó Andrés Cañada, entonces era el director de Radio Popular. Y dice, Eduardo, ¿tú estás enterado de lo que has dicho? Dice, no, yo he dicho que a Poyato le han dado un codazo. Dice, no. Dice, escúchalo. Por lo visto había dicho que le habían dado un pollazo a Codazo. Había habido un cruce de palabras y le había dicho, vaya pollazo que le han dado a Codazo. En el Estadio Chapín, en una carrera popular, cuando estaban entrando ya los corredores, habían entrado una serie de caballeros, y Eduardo estaba arriba, no se veía bien, y él estaba haciendo la locución, animando aquello, y dijo, atención, aplaudamos a la primera dama que entra en el Estadio Chapín. Y todo el mundo buscando a la primera dama que entraba, no encontramos ninguna mujer por ninguna parte, y Eduardo, aquella, claro, era un señor con una cinta en el pelo y una coleta. Desde arriba donde estaba él, se cree que era una señora, y nos reíamos con él. Hay mucha anécdota con Eduardo, pero él siempre la tomaba con muy buen humor, era el primero que se reía, ¿no? Y la verdad es que anécdotas miles. Rose and flows,
of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun.